Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un vídeo muy especial para mí. Este es el vídeo número 100 del canal y quiero aprovecharlo para explicaros un poco cómo es que una loca como yo ha llegado aquí y cómo... y bueno, y sobre todo para agradeceros a todos el apoyo que me estáis dando. En primer lugar, perdonad si mi voz se oye rara, pero tengo un resfriado increíble. Pensaba que no iba a poder grabar y bueno, por suerte al menos he podido. Así que si se me escucha la voz rara es por eso, lo siento. Bueno, ¿cómo empecé yo? Antes, ni siquiera conocía... Bueno, sí, no voy a decir que no conocía YouTube. Todo el mundo conoce YouTube. Pero bueno, no sabía que hubiera estas cosas en YouTube de gameplays y esto. Porque siempre he tenido una conexión muy mala. No podía meterme en YouTube asiduamente a mirar vídeos en mis ratos libres. Y simplemente pues era una página que estaba ahí, que yo lo sabía, pero que nunca visitaba. Hasta que un día, bueno, yo utilizaba mi internet, mi conexión asquerosa para jugar a Pokémon. Ya lo sabéis todos que yo juego Pokémon competitivo. Y bueno, de ahí conocí a Avatar, más conocido como M15 Gameplays en YouTube, que fue el primer contacto con este tipo de vídeos de YouTube que yo tuve. ¿Vale? Él empezó hace un año, hace algo más de un año. Empezó a subir vídeos y claro, yo pues, jolín, es amigo mío, pues le tengo que apoyar, entonces pues le empezamos a ver y tal. Y luego pues de ahí empezamos a ver pues lo típico, el típico vídeo gracioso que te pasan del Rubius, luego también nos pasaron la serie de Nightmare House 2 que estaba haciendo Edisplay. Esa fue la primera serie en la que nos enganchamos, aunque yo la pillé ya al final. Y de ahí M15 Gameplays, como nos gustaba ver vídeos de miedo, nos recomendó a Town Gameplay, que es, y yo creo que siempre será para mí un ídolo en esto, es, no sé, para mí es el mejor youtuber que hay y mi ejemplo a seguir, por así decirlo. Y bueno, empezamos a seguir a Town, de ahí también conocimos a Dashiell, veíamos sus vídeos, tal. A mí jamás se me habría ocurrido empezar a hacer yo misma vídeos. La idea fue de Silkred. Silkred, mucha gente me ha preguntado si es mi pareja, sí, lo es, somos novios, estamos juntos. Y bueno, fue idea suya lo de empezar a hacer vídeos. Se supone que íbamos a empezar los dos, pero él pues trabaja, menos mal, porque si no estaríamos debajo de un puente viviendo. Y no tiene tanto tiempo como puedo tenerlo yo para hacer estos vídeos, así que pues sube menos. Yo estoy en el paro, he acabado los estudios, tampoco estaba muy bien de ánimo cuando empecé, así que, pues mira, era una forma de pasar mi tiempo, de invertirlo en algo aparte de amargarme la vida y bueno, pues no sé. De todas maneras, lo que siempre digo, si ven mis vídeos, perfecto, si no los ven, pues a mí me da igual jugar a videojuegos yo sola en mi casa que jugar a videojuegos y subirlo a internet. Y quien quiera que lo vea, a quien le sirva. Bueno, por suerte o por desgracia, no, por suerte, solo por suerte. Pues sí que han gustado mis vídeos y parece ser. Y sí que tengo a bastante gente que me está siguiendo ahora mismo. Entonces, bueno, yo llevo algo más de 3 meses en YouTube. Al principio no subía vídeo diario porque tampoco sabía qué subir. Y bueno, aquí estoy ahora, que ya he terminado mi primera serie. Otras dos van bastante encaminadas a acabarse. Y nada, y aquí espero poder seguir al pie del cañón muchísimo tiempo. Mientras pueda, vamos. Yo mientras pueda, así encuentre trabajo, espero, o cualquier otra cosa, intentaré seguir trayendo vídeo diario siempre que pueda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hora de los agradecimientos. Tengo que agradeceros, por supuesto, a todos los que estáis viendo este vídeo, todos los que estáis suscritos al canal, todos los que habéis visto un vídeo mío, el haberlo hecho. Porque sin vosotros, pues, no habría canal. Habría una loca hablando sola delante de una pantalla mientras juego un videojuego. Pero bueno, vosotros habéis hecho posible que esto sea un canal. Somos ya 900 o así. No sé, a lo mejor ha crecido alguno más mientras subo el vídeo, no lo sé. 900 suscriptores, 100 vídeos, este es el vídeo número 100. Yo estoy súper contenta, estoy súper feliz de haber conseguido esto, de haber demostrado la constancia que hace falta, porque
Yo soy una persona un poco inconstante a veces. Pero bueno, por suerte he podido hacerlo. ¿A quién tengo que agradecer? Pues en primer lugar a M15 Gameplays por haberme enseñado que... por muchas cosas en realidad. Por haberme enseñado que YouTube se podía utilizar para esto. Por haberme enseñado el canal de Town, que es lo mejor, que para mí es mi ídolo. Por haberme ayudado cuando empecé yo misma a subir vídeos con todo lo que es la configuración de YouTube, con todo, vamos. Dándome ideas para vídeos, dándome foros donde poder publicitarme, aunque al final no lo he hecho, pero bueno. Pues eso, M15 Gameplays, muchas gracias. En segundo lugar, a la persona que más me ha ayudado, que más me seguirá ayudando, lo sé yo, que es Silcret. Silcret, aparte de haber tenido él la idea, de empezar con esto, pues es la persona que me da muchísimas... La mayoría de las ideas que veis en el canal me las da Silcret. De juegos no, de juegos pues ya me busco yo la vida más o menos y voy pidiendo recomendaciones. Pero ideas de... Ah, pues ahora canta. Ah, pues ahora haz esto. Pues no sé. Estas ideas, casi todas, por no decir todas, parten de Silcret. Y aparte de eso, él es quien me ayuda con el montaje de absolutamente todos los vídeos. O sea, sin él no tendría los logs de Pokémon así curraditos, no tendría ni idea de cómo meter la intro en el Sony Vegas para que fuera antes del vídeo. O sea, que no serían los vídeos tan currados ni de coña. Eso es un mérito que le corresponde a él. Y bueno, pues por supuesto por estar conmigo y por estar ayudándome en todo, siempre. Y por el apoyo y por aguantarme los momentos de bajón, por todo. Él es la persona a la que más tengo que agradecer. En tercer lugar, a Town Gameplay. ¿Por qué? Porque sin él no estaría aquí. Porque, no me habría... Town me dio a conocer, me dio la oportunidad que yo deseaba. Yo cuando empecé en YouTube dije, Dios mío, ojalá algún día llegue a hacer un vídeo con Town. Y bueno, ya lo he hecho. He participado en un terror psicológico con Town y de ahí pues me han venido muchísimos suscriptores y sobre todo pues ha sido el detonante de la difusión del canal. Yo se lo digo a gente que me pregunta, ¿algún consejo para un novato? Pues que no lo sé, no hay consejos, o sea, yo no sé más que esforzarte y hacer todo lo que puedas y bueno, la difusión ya vendrá, porque la difusión no depende de ti realmente, depende de que la gente lo vea, le guste y se lo pase a más gente. Y bueno, pues en eso Town me ha ayudado muchísimo, por supuesto, pues todos sus suscriptores son potencialmente... Pueden ver el vídeo en el que yo salgo y venir a mi canal. Muchos lo hicieron. Así que bueno, muchísimas gracias por ello. ¿A quién más tengo que agradecer? Pues bueno, por supuesto a todos. A todos vosotros por ver mis vídeos, por estar aquí, por dar recomendaciones, por dar consejos, por ayudarme cuando me atasco, por todo. O sea, es que en general por todo. Muchísimas gracias a todos los que entráis en el canal. ¿Qué es lo malo y lo bueno de YouTube para mí? La verdad es que parte mala no he visto. No he visto una parte mala en YouTube. Todo me gusta. No sé. Yo no sé si es que lo he tomado con optimismo o es que realmente yo no veo la parte mala. Que hay poca unión, dicen, que hay poca comunidad. Pues es posible, no lo sé. Pero bueno, es algo a lo que hay que adaptarse, supongo. Pero sin embargo veo muchísimas cosas buenas. Sobre todo, la gente. Haber conocido a gente como... Dual Jerai, como Dante, como Crowler, no sé, esta es gente que es la leche, o sea, es que yo me alegro muchísimo de haberos conocido y bueno, espero mantener el contacto pase lo que pase, aunque algunos dejemos YouTube algún día, aunque otros continuemos, pase lo que pase, mantener el contacto con vosotros. Bueno, y luego agradecer a personas que todo el tiempo, casi siempre me comentan en los vídeos, me ayudan con todo, pues no sé, Albertus últimamente me está comentando, Curapica, Héctor Ruiz, Cuejes, Mario Montes, Andy Gamer Hedgehog, que también lo conocí al principio cuando yo empecé, Ritsuki Nian, hay muchísima gente, Hades, muchos números,
gente que ya conocía de antes, como Miguel y Muf, que también me están apoyando muchísimo con esto, y muchos más. Perdonad que no os pueda nombrar a todos, pero es que sois muchos. ¡Sois 900! Aunque no todos vean los vídeos, me da igual. Sois 900 personas aquí apoyando. No os puedo nombrar a todas, estaríamos hasta mañana. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, deciros que dentro de poco tendré un ordenador muy bueno que me va a permitir jugar a cualquier juego. Eso es bueno para el canal, claro, porque por una parte podré retomar la serie de Okami, que la dejé porque este ordenador no daba para más y no me iba el juego. Y por otra parte, voy a intentar subir, en lugar de un vídeo diario, voy a intentar subir dos vídeos diarios. Eso sí, no voy a iniciar más series porque yo creo que series ya está bien. También me han recomendado Killen, otra persona a la que tengo que agradecer, que me aguanta muchísimo cuando tengo dudas de YouTube. Killen me ha y bueno, más gente también, me han recomendado que haga cosas random en lugar de series, y eso es lo que voy a hacer. Cosas random, a ser posible con amigos, o sea, con multijugador, con cosas así, para tener, pues no sé, para tener cosas también que no sean series. También quiero potenciar la parte de Pokémon del canal. Voy a subir combates, pues intentaré subir por lo menos un combate semanal. Y voy a iniciar una cosa, un proyecto que me ha pedido bastante gente, que es una guía competitiva. Es decir, una guía, una serie de clases, por así decirlo, para quien quiera iniciarse en el mundo competitivo de Pokémon, pues que pueda, o sea, que tenga aquí una base para ir al vídeo y decir, uy, tengo una duda sobre no sé qué. Bueno, pues vienes al vídeo correspondiente y lo ves. Eso es algo que me ha pedido bastante gente, que creo que también puede ser útil para todo el mundo que quiere iniciar, así que es algo que voy a hacer. Intentaré subir el primer capítulo introductorio un día de estos, si mi voz me lo permite, y a ver si para el sábado puedo hacer ya el primer episodio bien, entrando en materia. ¿Qué más? No sé qué más os puedo contar. Simplemente daros de nuevo las gracias por estar aquí, por todo lo que hacéis por mí, que aunque penséis que no es nada, pues ver el vídeo, simplemente entrar y ver que 100 personas, por lo menos, mínimo, se están viendo mis vídeos. Es brutal, 100 personas viendo mi vídeo. Para mí es muchísimo, y toda la gente que comenta, pues mucho más. Porque yo sé que pido más de lo que doy, ¿vale? Porque yo nunca sé qué comentar en los vídeos, y muchas veces los veo, dejo el like, pero no comento, porque nunca sé qué decir. Pero me encanta que me comentéis. Yo intento responder a todo, aunque el inbox de YouTube va como muy mal últimamente, a veces, y muchos comentarios pues seguramente se me queden sin contestar porque no los veré. Así que bueno, voy a dejar de daros la chapa ya. De verdad, muchísimas gracias a todos. No sé, mañana estaré aquí con el vídeo que toca, que creo que es de Alice, y a ver si puedo traer también la primera parte de la guía esta, competitiva, que digo. Bueno, nada más. Me despido por hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!